Hello. Hello. Good evening. How are you? Hello, good evening. Hi, Good sir. evening. Fine, thank you. Nice to see you guys. Nice to see you. I'm sorry that, well, probably the connection is not gonna be the best because right now it is raining. Está lloviendo aquí. Is it raining over there? También por ahí. No, No, okay, por el momento not there, no. okay, No, not there, very good. Here, aquí, there, ahí, ¿verdad? Excellent. Bueno, entonces, si está un poco no. mal el internet, good evening. Si está un poco mal el internet, es porque está lloviendo y por eso es que tengo los audífonos. No, normalmente, I don't need my headsets. But now it is important to hear you. Quiero escucharlos porque I asked you, les pedí que vieran los videos. ¿Cuáles fueron? Les dejé dos. El to be y el de los números. Yes, muy bien. Qué bueno que sí se recordaron, ¿verdad? De qué es lo que estaba pendiente, porque los videos son bastante largos. Y pues yo prefiero explicarles con, pues de mi propia, ¿verdad? De mi propia forma, los mismos temas, aunque ustedes pueden, porque ustedes pueden ver ese video una y otra vez, las veces que ustedes quieran. Así que vamos a comenzar. Let's start y bienvenidos. Thank you for being on time. Gracias por estar pendientes y a tiempo. Ok. Entonces, como ya vimos los números, ya estudiamos los números, solo fue del 1 al 10 y eso nos puede servir para ir diciendo nuestros números de teléfono, ¿verdad? Yes. Very good. Yes. Ok. Voy a mandarles a. Aunque yo sé que del 1 al 10 todos nos lo podemos. Vamos nada más a practicarlos antes de que ustedes me lo digan, ¿ok? Todos quiero que me digan del 1 al 10, ¿ok? Los números que aprendieron. Pero yo se los voy a decir también para enfatizar los sonidos, porque en general les digo que me pasó a mí un montón de veces que nunca decía el 3. ¿Verdad? Que tengo que sacar la lengua para pronunciar como la Z de los españoles. Entonces, decimos a veces tri, como el trío. No, es como cuando estamos exhalando o poniendo aire, o digamos ya, exhalando aire. Y si ustedes se fijan, cuando pronuncian la TH, pueden sentir el soplo de su lengua, ¿verdad? ¿Sí? Escuchen, por favor, y pronuncien esta TH. Three. Three. Van a sentir el aire que choca en su mano. Si dicen tri, 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 no van a sentir el sonido, ese vientecito, ¿verdad? Pero si dicen tri, ahí sí van a hacerlo correctamente. Ok, otra diferencia también. Es otro número que a veces pronunciamos diferente es el two, ¿ok? Y decimos tú. ¿Escuchan la diferencia? Two, two, ¿sí? Tú como el tomate, tú como el voy a, I am going to, ¿ok? Ese es el tú. Pero el otro para eso lleva la W, ¿verdad? Es two, two. ¿Ok? Chu, chu, chu. Ah, miren, por cierto, Juan, su perrito dijo, wow, dos, ¿vea? Ahí los mencionó, wow, tú, dijo. ¿Ok? Como no puede hablar, pero dio dos ladridos. Qué bueno, ya entiende bien el inglés también. ¿Ok? Chu, chu. Los sonidos finales, four, all right, four. Y el 5, five.
Va, va, va. Al final, si observan, tengo que pronunciar esa va al final, ¿ok? Five. Five. Va. No solo five, ¿ok? Five. Y el six, seven, and eight. Hay personas que me dicen eight. Perdón, te dicen H. Así, H, como la H. No es H, es eight, ¿ok? Eight. Eight, el nine, otras personas dicen night, ¿sí? Night es noche, ¿ok? Así que imagínense que yo les pregunto o alguien les digo, ok, what time is the meeting? ¿A qué hora es la clase o la reunión o lo que usted, imagínense, las reuniones de trabajo que a veces se hacen, ¿verdad? Y alguien entendió que era en la noche, bueno, dice, va a ser en la noche, digo, porque dije at night. Pero si era las 9 de la mañana y usted no preguntó y se confundió, es de noche y estoy desvelado y me voy a levantar hasta las 2 de la tarde y se perdió la reunión porque se confundió, ¿verdad? O alguien le dijo night en lugar de nine. Oigan, la N al final, ¿verdad? Nine. ¿Ok? Nine. Vamos entonces, one more time. One, two, three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Por favor, repitamos. Y ahora quiero escucharlos uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, very good. Vaya, yo sé de que a veces siempre agarro el mismo compañero, ¿verdad? Para que me ayude. Como el primer participante, chicos, por favor, necesitamos participación activa. Les voy a poner un ejemplo que me pasó en las dos clases de ahora temprano. Bueno, más que todo en una. Estuvimos esperando, estuvimos haciendo un par de preguntitas. Vanessa, le voy a quitar le voy a poner mute porque no escucho un montón de ruido. No sé si los demás escuchaban igual, ¿verdad? Sí, se oye bastante fuerte, una distorsión, ¿verdad? Como cuando está escuchando la radio y solo escucha las chicharras. Eso. Así que pongámosle mute, chicos, por favor, si no estamos participando, please. ¿Ok? Entonces, fíjense, simplemente estábamos haciendo la misma pregunta y la misma forma respondíamos, ¿ok? Solamente que ustedes me dicen su número de teléfono. ¿Y qué pasó? Varias personas, perdón, repite question. O sea, créanme que yo me quedé como que, what? ¿Vea? Y es la misma pregunta, ya llevamos 10 personas y la onceava persona todavía no sabía cuál era la pregunta, ni sabía cómo responder. ¿Verdad? Entonces hay que estar más pendientes, porque ahí, ok, y comienzo, fulanito, fulanito. What's the question? Ok, no estuvo pendiente, me voy con el otro fulanita. Y guess what? Lo mismo, lo mismo. I'm sorry, what's the question? Chicos, falta de respeto para sus compañeros que sí están poniendo atención, ¿verdad? Porque, hey, la dinámica es pregunto, respondo, y es la misma pregunta. Prácticamente, ¿ok? Así que hay que ponernos un poquito más las pilas, estar más pendientes, poner más atención, porque ahora, por ejemplo, vamos a ver un video, solo uno, les voy a enseñar un video nada más, que se trata de vocabulario y espero que ustedes ya hayan adelantado también de verlo. Y créanme que hay personas que todavía me decían, en lugar de decir wallet, me decían wall, wall. ¿Ok? Y estamos viendo el video, lo repetimos incluso, todavía digo, what is this? Y digo, it is a wallet. Y en serio, chicos, yo no sé, o estamos sordos o tenemos la recepción mala, eso sí entiendo, ¿verdad? Ahí sí, ni modo. Pero otro es como que de repente me voy y ya no sé de qué está hablando la teacher, ¿verdad? Entonces, porfa. Entre más rápido avancemos, más practicamos, más aprendemos, ¿ok? Así que pongamos de nuestra parte todos, por favor. Ok.
Yo sé que lastimosamente esta clase ya la tuve anteriormente y ya tenemos algunas cosas resueltas, pero ya las voy a borrar. Don't worry. El 11.13 nos quedaría pendiente porque el 11.10 lo hicimos que era del verbo to be. ¿Se recuerdan? ¿Ok? ¿Sí? Y el 11. Perdón, el 1.10 era el video. No, era el video. 11.9. Ya, perdón, 1.9 era el video. Así que vamos a duplicar este. Solo para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Que aquí nos quedamos justamente. A pesar que está lloviendo, it is hot. Is it hot there? ¿Está caliente ahí? Yes, it It is, ¿verdad? Yes, it is. Muy is. bien. Fíjense cómo It se ocupa el verbo to be en un montón de frases, ¿verdad? Vaya, entonces, el 11.2, 1.2, perdón. Vaya, ese es el que hicimos del verbo to be. Les pedí que vieran el video porque era largo, aunque ahora vamos a ver otra vez cómo utilizar el verbo to be. Ahora en preguntas y vamos a hacer el repaso. 1.11 es simplemente la instrucción, ¿verdad? De que o el objetivo que es aprender, ¿verdad? Los números e intercambiar los números de teléfono, phone numbers. ¿Ok? Para eso tienen que ver el video. Ustedes ya lo vieron, así que vamos a hacer un knowledge check. Pero primero vamos a practicar rapidito. Ok, ¿cómo pregunto cuál es tu número de teléfono? ¿Alguien sabe? What? What is your What's your number name? phone? Phone number, ok. What? Phone Si lo hacemos contractado, es number. what? What is your phone number? Muy What bien. What is is your phone number? Si yo your quiero number? decir el número de tu mamá, puedo decir lo mismo, solo le voy a agregar Your mom. your Your mother's phone number. phone Ajá. number. Yes, good job. Mom. Phone number, ¿ok? What's your Phone mother's phone number? number. El de su papá, Mother's father's phone number, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si yo respondo my phone, what is your phone number? Yo respondo con number my four phone is number, a number. phone number. En inglés es al revés, Marvin, ¿ok? No es número de teléfono, number phone, no, es phone number. Ahí siempre hacemos siempre es al revés, ¿verdad? My My phone number. phone number is. Y también quiero que otra vez, Vanessa, póngale mute. Ok. Porfa. Ok. Si me distraigo, chicos. What's your phone number? Ahora, your mother's phone number? ¿Cuál es el posesivo de la mamá? Para decir Your su número de teléfono. her Her, muy phone bien. Her phone her number number is. Okay. O si no, para si es desde your father's phone number sería. Muy bien. His. His. is. Eso. Así que básicamente ahorita simplemente es de decir los números de teléfono, pero también quiero que vamos a comenzar rapidito, por favor. ¿Ok? Diciendo los números y porfa, pongan atención en la pronunciación, ¿ok? Three, ¿ok? Y yo les voy a decir cuál número es que necesitan mejorar pr la pronunciación, ¿ok? ¿Ready? Ready. Voy a comenzar con, oh my God, ¿Raúl está ahí o no? ¿Osmin está ahí o no? Guys, por favor, si estamos en clases, ayúdenme, ¿verdad? Si Sí. estamos ahí o no. Gracias. Osmin, tell me the numbers from 1 to 10. Obvio, guys, ¿cómo se dice cero
en inglés, aparte de zero. Oh. Ah, muy Oh. bien. Oh. Oh, Oh. ok. Ok, vamos, comenzamos desde zero, ok. Zero. Todos los números, del 1 al 10. Zero, Two. one, two, Wait. three, Dije, four, Osmin, five. chicos, uno por uno. ¿Ok? Pero Osmin no nos contesta, así que gracias, Franklin, por esa, pues, iniciativa, ¿verdad? Muy bien. Démosle con usted, por favor. Vamos, vamos. Go. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yes, very good. Con el zero vamos a hacer la vibración de zzz, ¿ok? Zero, zero, ¿ok? Zero, Yeah, zero. zero. Muy bien, Franklin, thank you. Five, ¿ok? El último número, la última B al final, de ahí las demás, muy bien. Alexander, please. Is it Raúl, me? yo. Yes, Alexander Castro. Okay. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Perfect, 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 perfect. Omar, ¿está listo o no? Acuérdense, chicos, el tiempo es oro, hay que estar pendientes. Omar Ezequiel, no veo otro Omar acá. Vaya, cuando pueda hablar nos dice Raúl Alexander, nos ayuda con la cámara, porfa, Raúl. No sé si se ve. Sí. ¿Tu primera vez, Raúl? Sí. ¿Qué pasó con las dos clases anteriores? No pude conectarme por el usuario, no podía activar la cuenta. Okay. ¿Y con quién habló Pero para reportar ese problema? ya le digo. Con Ingrid Castro. Okay. Bueno, lo bueno que ya se pudo ingresar. Vamos, from 1 to 10. Con one de uno. Zero, del cero también. Bueno. Zero, one, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Okay, A como Apple o eight. Okay, tree como árbol, no. Tree. Zero como zero, no sé qué, el nombre de alguien, no. Zero, okay. Practiquemos eso. Vamos con Vanessa. A ver si la podemos escuchar, Vanessa. Hello. After Misael, please. Quiten el mute, guys. Estén pendientes, porfa, cuando escuchen su nombre. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right. 7, 8 o 7A como Apple. Eight. Eight.
Very good. Ese sonido al final, miren, A como Apple, como la letra A. Y digo, mi número de casa es la 78. Más que hay gente que no dice ni 7 ni 8, sino que dice 78. ¿Verdad? 7A es 7A. Nada que ver con la 78. ¿Ok? Attention con eso. Muy bien. Lynette, please. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Lynette, solamente le podría pedir con el zero, la vibración un poquitito más fuerte. Las demás, muy bien. Ok, guys, acuérdense, no lo digo por Lynette, pero en general, en algunos casos se les oye bien el tri marcado, tri, ¿verdad? Acuérdense que le salga el aire. Tri, ok. Beatriz, Ingrid Beatriz, hello. Zero, one, two, six, seven, eight, nine, ten. Guys, soy yo, no le escuché ni el 3, ni el 5, ni el del 3 al 5. No dijo el 5, ni 3, ni 4, ni 5, ¿verdad? No se escuchó. No lo escuchamos. Otra vez, Ingrid. Lo voy a volver a repetir. Yes, please. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Gracias, póngame el mute, porfa. Escuché night como noche. Ok, remember is nine. Le voy a poner mute, gracias. Nine, six, la X. Escuché como sigue, sit, sit. Ok, la X es six, six. Ok, el seis, como le digo, la X, ¿verdad? Es de marcarlo. Suleyma, how are you? Can you tell me the numbers? Le escuchamos, pero más el arregle. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Tienen que regular el micrófono porque a veces está mal puesto y solo se oye un montón de estática. Trate de arreglarlo, Suleyma. No la escuchamos todavía. Hoy Ahora sí. sí. Perfecto. Va. Ya ven, chicos, Me lo voy sí a se poner así puede. porque está lloviendo. Ok. Okay. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Nine. 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 Yeah. Zero. 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 ¿Ah? No, zero. Zero. Row. Zero, Row. Zero. Ok, zero. Marvin. Vamos con Marvin Lemus. Tan lindo, se le ve el five y todo que exactamente lo está diciendo bien, ¿verdad? Pero tiene el mute. Comencemos sin mute. Okay. Oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vamos, repitamos. Three, Three, three. Muy bien, ahora five. five, Ajá, así, va. Miren al final, five. five. Perfecto, Marvin, good job. William Ernesto. Yes. La roja.
Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Perfect. Awesome. Super, super, super. Juan Cornejo, please. Present. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Awesome, super. Hugo, Adiel, your turn, please. Well, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Eight, nine, ten. Cinco, otra vez. Five. Five. Al final. Five. V, v. Ok, ¿se acuerdan cómo les dije ayer la V, verdad? V, v, v. Five. Ok. Y por último, nos queda Marvin Ernesto. Porfa, si ya arreglaron el audio, Osvin y Abner me avisan, ¿ok? Marvin, okay. Ernesto. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. Thank you, guys. Vamos, Abner y Osvin, pueden hablar. Can you speak? Good night. Tenía problemas con el audio. Muy bien, Osmin. Vaya, comience pues. Zero. Okay. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Nine. Okay. Nine. Otra vez el 5, 5. 5. ¿Cómo five. Nos tiene que quedar los dientes? Mira, 5. Sonriendo. Ok. 5. Thank you. Very good, Osmin. Super. Abner Misael, ahora sí lo escuchamos. Ya lo había escuchado anteriormente. Díganos. 7, 8, 9, 10. 8. Acuérdense al final, porque si solo digo 8, estoy hablando de la letra A, ¿ok? 8. Apenitas la T al final. Muy bien, Abner. Thank you, guys. Hoy le pregunto, pongan atención, por favor, chicos, ¿ok? Ahí de repente le va a decir, ok, Marvin, pregúntele a Hugo. Hugo, pregúntele a Juan. Juan, pregúntele a no sé qué, ¿ok? Así que necesito que rapidito me digan su número de teléfono. For example, hello, Vilma, what is your telephone number? Oh, my phone or my cell phone number is 7224. Yo sé que ustedes lo van a decir uno por uno. 7224-7846, ¿ok? What about you, Marvin? What is your telephone number? Cell phone number, ¿ok? Lo vamos a ir poniendo aquí a ver si lo hicimos correcto, ¿ok? Vamos. What, Marvin? My phone number. Usted, Marvin Ernesto. Okay, my cell number is 7060 2198. Good job. Pregúntele, ask, pregunte. Acuérdense, si yo digo ask, es que quiero que le pregunte a alguien más, ¿ok? Ask okay. Hugo, please. Hugo, what's your phone number? My phone number is 7 7 2 7 1 9 2 7. Good job. Ask Juan Cornejo. Juan Cornejo, what is your phone number? Hello, my phone number is
seven, one, seven, three, eight, three, four, no, el four, eight, three. Seven, one, seven, eight. Eight, three. Three. Como que se le cortó. Le falta un número. Ay, Dios mío, se me está mojando la compu. Ups. Ajá. Is it correct? ¿Está correcto? It's missing one. Hay un número que falta. It is missing one number, right? Yes. Okay. Seven, one, seven, three, four, six, eight, three. Oh, okay. Four, six, eight, three. All right. Good job. Is it correct? Mire cómo pregunto yo. ¿Si está correcto? Is it correct? Yes or no? ¿Cómo responderían? Yes. Yes. Sí. It is yes, correct. It is. Muy bien. Miren, en pregunta siempre es is y después el sujeto, ¿verdad? Is he, is she, is it, are you, are we, are they. ¿Ok? Y se responde yes, it is, yes, he is, o no, he is not. ¿Ok? Vamos. Ask William Juan. William Ernesto. Juan, what is your phone number? Juan le pregunta a William, ¿ok? William, what is your phone number? My phone number is 7274-8208. Good job, 8. Very good. Good job. William, ask Marvin Lemus. Marvin, what your phone number? What? Hi. My phone number is 7749-4520. Five, okay, 2-0. Good job. Thank you. Pregúntele a, vaya, los que no estén ahí, yo no voy a preguntarles porque no puedo estar esperando que quiten el micrófono o que se acerquen a la cámara o que contesten, ¿verdad? Vanessa, más Marvin, ask Vanessa. Vanessa, what's your phone number? What's, guys, por favor, repitamos, what's. What's. Ok, eso significa what is, ¿verdad? Así que no es solo what your phone number, tiene que decir la S ahí. O what is mejor si no lo decimos con la contracción. What is your phone number, yes? Vanessa. Yes. My phone number is 7457-8498. Thank you, Vanessa. Good job. Se me fue anotarlo, but thank you, Vanessa. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó lo que les iba a decir. All right, guys. Thank you. Phone. Okay. Phone. Algunos dicen phone number. No. Phone number. Vamos con Vanessa. Ask Franklin. Franklin, what's your phone number? Phone. No phone. Phone number. My phone number Thank you. Is 6-3-1-2-5-6-9-7. Thank you. Ask Alexander Castro. Hello, Alexander. What is your phone number? Hello. My phone number is 7-7-3-3-9-0-1-8. Awesome, Alexander. Ask Abner, please. Guys, cuando escuchen su nombre, quiten el micrófono, ¿ok? Abner, what's your phone number? Qué bonito como pregunta, Alexander. What's your phone number? Mire, esa entonación cuando es pregunta, así debe hacer, la verdad. Una cantadita al final. Muy bien. Abner. Hi.
My phone number is 6147 9141. Thank you. Ask Osmin. Hello, Osmin. What's your phone number? Yo creo que Osmin tiene mal el internet. Así estuve yo en la tarde, se me quedaba congelado todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahorita sí me pueden escuchar, no se me traba nada, veo yo, ¿verdad? Porque a veces uno mismo se da cuenta cuando se le queda la pantalla así congelada. Ok, preguntémosle, Osmin, are you there? Si gusta, Osmin, apague la cámara por el momento, ¿ok? ¿Ok? ¿Puede contestar? Can you answer? One, two. Acuérdese, no es tú, es two, two, two. Como que pusiera una I en medio, ¿verdad? Two, two. Ok, pregúntale a Abner a Zuleima, entonces, ¿ok? Hello, Zuleima. What's your phone number? My phone number is 709042 70. 70? ¿O 4? Ok, llevan muchos ceros. ¿Es esto correcto, Zuleima? Yes, it's correct. It's correct. Ok, thank you. Thank you, Zuleima. Pregúntele a Lynette. Lynette a Raúl. Ok, Lynette, what is your phone number? My phone number is 7 8 2 0 6 2 7 9 0. Lynette, 0. Good job. Thank you. Finally, ask Raúl, okay? What, Raúl, what's your phone number? Hi, Lynette. My cell phone number is 7 5 8 5 5 6 4 2 5 5 5 5 5. Muy bien, Raúl. Nada más ese sonido al final de ahí. Muy bien. Very good pronunciation. Ahora sí les pregunto. Ok, what is Zuleima's phone number? ¿Cómo me van a contestar? Her phone number. Muy bien, Alexander. Her phone number is 7090-4270. No importa, yo sé que los números ya se los pueden. Ok, vamos. Si yo les preguntara, ok, what is Marvin Ernesto's phone number? Digo entonces his ahí, phone number. His phone number. Y si yo les preguntara, no sé si se recuerdan ayer que les di este ejemplo. Como se acuerdan que lo importante era que deletreáramos nuestros nombres. Y eso era el there, decía. Hey, el objetivo es que los alumnos pronuncien sus, o spell, ¿verdad? Deletreen sus nombres. Their names. Entonces, ¿cómo diría? Sus números son, si yo les pregunto, what are their numbers? Si hablo de los dos, de los dos Marvin, ya que tenemos a dos. What are their phone numbers? ¿Cuáles son sus números de teléfono? ¿Cómo lo diría? Their phone number. Their phone numbers. ¿Sus números de teléfono? Their phone number is... ¿Qué? Is?
Are, porque estamos en plural. Muy bien. Are, y ahí yo digo, ok. Marvin Ernesto, 7060-2198. Y si no, yo digo, and Marvin Lemus is, y ahí lo separo, ¿verdad? Sí, pero si yo quiero preguntar en general, ¿cuáles son los números de ellos? Hey, pásame los números de nuestros compañeros. Ahí digo there, ¿ok? Vamos entonces, guys. Listen to the conversation, por favor. Copien. Por favor, copien los números que van a escuchar en el audio, ¿ok? Please. Voy a borrar este. Por favor, copien, que créanme que ahora de verdad que me quedé así asombrada que puse dos veces el audio y ninguno de los 15 que habían en la clase pudieron anotar ciertos números, ¿ok? Así que espero que no sea el caso de ustedes, ¿ok? Yo sé que algunos no me fallan. Así que pongamos atención con el audio. ¿Cuál es el número de teléfono de cada uno de ellos? ¿Ok? ¡Uy! Pero ese ya está contestado. Forget it. Acá creo que lo borré. Ahí está borrado. ¿Ok? Vaya. Sí, por favor, me avisan si escuchan. ¿Ok? Let me know if you can hear. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? David's Medina phone number is... It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah... Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. The same. The same. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Guys, did you get the numbers? Maybe. Yes? Yes. Yeah. ¿No los quieren confirmar? O sí, do you want to listen again? Or con una está bien. Is it okay with one time? Solo llegué hasta al de Nicole, sí. Los otros no los oí. Okay. Vamos, entonces, ¿a quiénes más no escucharon todos los números, guys? Digamos, si la más de la mitad. Ok. Yo no escuché el primero. Yo no los escuché. Vaya, la segunda vez. Ok, no importa, muy amable por avisarme. Ahorita entonces, démosle la segunda vez. Los que ya lo tienen, corroboren nada más, ok. Vamos a ver si me deja darle play again. Listen and yes. Complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937.
212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. The same number. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Thank you, guys. Excellent. Ahora sí, ya dos veces estamos bien, ¿ok? Más de alguno, entre todos nos vamos a ayudar. No se preocupen. Yo sé que más para los que tienen la lluvia ahí, a veces no se oye, ¿verdad? Así que yo por eso, acá con mis headsets. ¿Ya? Y ya prácticamente lo tengo al tope, al 100. Vaya, voy a abrir... No, esta no. Esta es. Ok. Vamos entonces, guys. Por favor, acuérdense cómo leo la próxima vez. Ya la otra semana les voy a estar pidiendo a ustedes que me lean, ¿ok? Vamos a leer poquito a poquito y les voy a decir, por ejemplo, ok, por favor, Marvin, puede leer esta parte. Yo lo leo primero y después ustedes. Ok, listen to the conversations and complete the phone number list. For example, John Smith phone number is, y aquí lo tienen, miren así. Ah, pero aquí no está el de Smith, vea. Así que vamos con el siguiente. What is, yo lo que necesito es que me digan así, con respuesta larga. David Medina's phone number is, o el pronombre o el adjetivo posesivo, ¿ok? Que si es de él, decimos... His. Muy bien. Y si decimos de ella, es el... Her. Sí. Her. Posesivo. Her. Muy bien. Ahora, algo que escuché ahí que dice our phone number. Our significa nuestro, ¿ok? Ese no lo hemos visto todavía, pero sí el, acabamos de ver el their, el de ellos, y del nuestro sería our, ¿ok? Por eso dice our phone number is... Nuestro teléfono es, por lo tanto es el mismo, the same, ¿ok? O sea que la misma respuesta, ya ustedes me van a decir a dónde va el número. David Medina, what is David Medina's phone number? Pueden levantar la mano si me quieren decir. Yes, Marvin, perdón, William. Marvin también levantó la mano, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, también Marvin. Perdón, Marvin. Después de William, ¿ok? Vamos. David Medina, phone number is... Medinas. El de David Medina. Phone number is... 212-555-1937. Todos de acuerdo, ¿verdad? Sure, excellent, all right.
Miren, ya no les, de verdad que no les puedo poner el otro ahí porque me va a salir un montón de opciones y ya los tengo ahí para responder, ¿verdad? Por eso es que no se los pongo de una sola vez ni se los escribo. Pero vamos a ver. Pregunte William, what is Sarah's phone number? Y quien, y ahora responde Marvin Ernesto, ¿ok? What's Sarah Connor's phone number is Marvin? Espéreme, espéreme. Pregunta sería así. What is Sarah's phone number? La respuesta es Sarah's phone number is. Si pregunto cuál es what is Sarah's phone number. Hasta ahí. El is solo va si es la respuesta, ¿ok? Vamos. Yes, Marvin. Ok. Sarah Connor's phone number is 347-555-7645. Hey, excellent. Good job. Todo de acuerdo, ¿verdad? Number three, pregunte por favor, Marvin. Ask y después me levanta la mano quien lo quiera contestar, please. Okay. Qué diferencia, chicos. Créanme que en el otro grupo no me contestaba nadie. Yo como que, Dios mío. Quiero participar. Muy bien, Osmin. Ok. Después, Marvin, pregúntele a Osmin. Ask him. Okay. Osmin, what is Steven Carson phone number? His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-7-4-8. ¿Están de acuerdo, guys? Do you agree? Vanessa. Vanessa. Yo. Dígame, Vanessa. No, right. Hay un número que lo dijo diferente, Osmin. What number? Hay un número diferente, muy bien. ¿Cuál es, Vanessa? Which one? Tell me, what is Nicole's, sorry, what is Steven Carson's phone number? Steven Carson's phone number is 201-555-3-6-4-8. Por uno nos equivocamos, pero muy bien, Osmin. Perfecto, perfecto. Okay. En lugar del 6, del 7 era el 6, ¿ok? Good job, guys. Muy bien. 3-6-4-8. And let's continue, Vanessa. Ask somebody y quien quiera participar me avisa, please. Ok, let me know. Number 4. Ok. Nicole, is for number is... What is for number? No. ¿De quién, pues? No. Nicole. Ajá. What is Nicole's phone number? Is 6465553806. Yes, good job. Mire, Abner quería responder esa, ¿verdad? Pero pregúntele a Abner la siguiente porque es la misma, ¿ok? Vanessa, ask Abner. Abner, what is number de Nicole? What is, come on, Vanessa. La pregunta es clara. What is Nicole's phone number? What is Nicole's phone number? Nicole's, para eso Nicole. Lleva la S. Nicole Johnson's phone number. Nicole Johnson's phone number is 6465553806. Muy bien, chicos, ustedes sí que están bien buzos, ¿ok? Michael, pregúntele a Abner, ¿a quién más quiere darme la última respuesta? Who wants to give me? Guys, mi idea, gracias Zuleima, usted nos responde. Mi idea es que digan his y her porque se les olvida, ¿ok? Ok. Ask, please, Zuleima. No, permítame. Abner a Zuleima. Please ask Zuleima, Abner.
What is my phone number? Michael, phone number is Michael's, el número de Michael, Michael's, para eso tienen la S, chicos, ¿ok? El Michael número de Michael. Phone number. Michael's phone number is 718-555-9960. Ok. Ahí está. 60. Yeah. Nine six six oh. ¿Y por qué tengo otro aquí usted? Ah, porque lo copié, ¿verdad? So it's 718. Repeat, please. 718. 555-9960. Thank you. Vaya. Terminamos. ¿Qué es lo que nos salió mal? Oh, el de Sara. ¿Cuál era el de Sara, chicos? 6, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Thank you. Bye. Hoy sí. Vamos a continuar. Ven, chicos, que ni sentí el tiempo. Ok, y solo en eso nos pasamos. Vaya. Ahora les voy a dejar de tarea que vean los videitos, porfa. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con el knowledge check, copien esto, porfa. Okay. El audio está acá, ¿sí? El número uno, it's in the backpack, okay. Ya vamos a ver más rápido las preposiciones, pero in the backpack, miren, next to the television, under the newspaper, behind the desk, on the purse, in front of the address book. Y si no, ya saben, en los últimos 3 minutos, ahí van a encontrar esa respuesta para que la vean. ¿Ok? Como les digo, el tiempo a veces no nos alcanza. What's in the back? ¿Ok? Eso ustedes justamente pueden aprenderse el vocabulario, ¿verdad? Y ahí dice, ok. Y ahí dice, an address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, etc. Lo que sí no quiero dejar pendiente es esto. Los videos sí, ustedes lo pueden ver. ¿Cómo se hacen las preguntas? Rapidito, hoy voy a terminar eso con el knowledge check. El this y el this. Por favor, vean este video. Tenemos, this es para las cosas singulares, y this, ok, vamos a repetir, this, 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 ok, esto es para este, esta o esto, y eso significa estos, estas, o esas. Ok. Esto es para singular, por lo tanto, este this puede ser igual que decir it. Ok. Por ejemplo, si digo, this a pencil. It is a pencil. O diríamos, this is, ¿verdad? Es una, es algo parecido. Ahora, si yo digo it is, es porque es uno. ¿Cuál es el plural de it? This is a pencil. This. Y eso es uno. This. Easy. This is. ¿Recuerdan? It is a card. It is. Plural de la tercera persona que les dije que era.
They. They. Y they. La conjugación es they. They are conjugado, ¿verdad? O there, como lo dice Marvin, en contracción. There are, they are, o these are. These are. Okay, estos these son, are. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, what is this? What is this? This is ¿cómo a me, le, ajá, usted dice, it is a pencil. It is a camera. ¿Ok? This is a camera o it is a camera. ¿Ok? No, si yo hablo de las dos cámaras, what are these? Entonces yo digo, these are o ellas son. These are cameras. Aparte de these, el pronombre, they are. Muy bien. Vaya. Entonces hagamos por último el knowledge check. Acá está. What is this? It's a CD player. Ya lo siento que ya está contestado. Mejor para ustedes porque ya se nos terminó la clase. Así que ahí tienen la respuesta. It's a CD player. What aquí is... No what... Ahora. Gracias. Gracias, gracias. Se me olvidó, imagínense. Por eso, chicos, si se fijan, hay momentitos que uno puede aprovechar un poco más el tiempo, pero pues... A veces, ¿verdad? La tecnología nos afecta un poco o estar tal vez con problemas técnicos o no estar pendiente también, ¿verdad? Así que, porfa, metámosle un poquito más para avanzar más rápido. Ok. Erika. Present. Ok. Abner, ahí está. Erika también. Hugo, Adiel. Present. Muy bien. Ingrid Beatriz. Present. Juan Pablo. No, ¿verdad? Present. Ahí está, perdón, ok. Perdón, Juan Pablo. Ok. Ay, es que es Cornejo. Solo póngase Juan Pablo para que me acuerde. Ok. Juan, perdón. Kevin, Alexander. No, ¿verdad? Kevin, Alexander, no. Gracias por acordarme de la asistencia, chicos. Les agradezco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ligia Araceli? No, ¿verdad? ¿Quién más está por acá? Lynette, acá. Present. Marvin Ernesto, también. Present. Igual Marvin Lemus, ¿verdad? Continúo con Omar. Perdón, Matías Esaú, no. Omar, tampoco. ¿No? Si estuvo, no me acuerdo. ¿Osmín Ezequiel? Present. Ay, ahí está Osmín. Ok. Finalmente apareció Osmín. Ok. Vaya. ¿Quién más? Raúl Alexander. Ahí está. ¿Verdad? Present. Reinaldo Wilber. ¿No? ¿Reinaldo? No. Ok. Verónica, no. Víctor Ovidio. William Alexander Castro, por ahí lo vi. I'm here. Yes. William Ernesto, a él creo que no lo vi. I'm here. También. Ay, perdón, William, ok. Y por último nos quedan... Chicos, yo creo que me equivoqué ahora. Espérame, Zuleima, acá está. Present. Sí. Zuleima. William Ernesto también. William Alexander también. Víctor Ovidio es el que no estaba, ¿verdad? Ni Verónica. Ok. Vaya, si me equivoqué, chicos, por favor, me avisan. Y bueno, por el tiempo los voy a dejar, pero yo sé que vamos a terminar esto la próxima semana. Ahí están, si tienen, porque yo sé que las respuestas tienen que mandarlas estos días, ¿verdad? Antes de mañana. Ay, no, si nos falta, chicos. Yo por eso sentía que no me abundó el tiempo. Nos falta mañana todavía la clase. Vaya, entonces ya no los hago correr, ¿verdad? Dígame, Juan Pablo.
Permítame, Ingrid. Juan levantó primero la mano. Hola, Juan. Mañana qué hora va a ser la clase, porque mañana anterior vamos de noche. ¿Cómo? Los del turno, sí. Vamos de noche. Los turnos vamos de noche mañana, no nos vamos a conectar a las 8 de la noche. ¿A qué hora va a ser? De 2 a 3. Teacher. Híjole. Dígame, Marvin. Nos mandaron un nuevo horario donde no aparecía ya la clase de mañana. Pero mañana es jueves, ¿verdad? Ya. Pero, bueno, mire, pero lo que sé que yo tengo dos grupos, uno a las 2 y otro a las 8, ¿ok? En cualquier momento, en cualquiera de esos dos, si ustedes les toca mañana a las 2, pues ustedes estarían ahí, ¿ok? Si no les toca mañana, estarían en todo caso la próxima, y si según ustedes... Según calendario nos toca la próxima semana, clases eso hasta la próxima semana, el lunes. En la tarde, ¿verdad? En la tarde, de 2 a 3. Sí, para mañana. Por eso les digo. Así es el calendario que nos mandaron. Pero ya es miércoles, chicos. Mañana nos falta una clase. Vamos, pero en calendario no nos aparece. Voy a revisar el calendario. Voy a revisar el calendario porque, como les digo, son dos grupos y según su horario, pues yo simplemente sé que me tengo que conectar a esa hora. A veces sí no estoy segura si va a ser con ustedes o si va a ser con otro grupo. Pero en todo caso, mañana los espero. Voy a revisar la clase y ya les escribo también en el correo, ¿ok? En el WhatsApp. ¿Ok? Okay. Vemos. Ay, yo estaba corriendo y yo pensaba que no había terminado, chicos, y todavía nos falta una clase, así que gracias a Dios. Vaya pues. Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana. Okay. Ya les confirmo cómo vamos a estar en el horario, ¿ok? No se preocupen, ya reviso. Buenas noches. Bye, guys. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.